Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales, donde bajó feliz a hacer la siesta. Soy colombiano. Yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y café a borbotones, que abre de par en par los corazones. El que descubre su belleza, de la Guajira al Amazonas, estoy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da. De Colombia. Llevo en mi sangre la tripe del guerrero. Y en mi pecho con orgullo mis divisas. Salto cual tempestad hacia el abismo. Arranco al rayo sin mortal violencia. Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales, donde bajó feliz a hacer la siesta. Soy colombiano. Yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y café a borbotones, que abre de par en par los corazones. Que descubre su belleza. De la Guajira al Amazonas estoy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo.
tu pasión cuando hables de Colombia. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Yo vuelvo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. Del agua gira al Amazonas, voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones. El amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. A esta tierra que te vio nacer, no la dejes nunca de querer. Ay, Colombia, en lo nuestro, en lo nuestro hay que creer. A esta tierra que nos dio ilusión, nos da fuerza en el corazón. Ay, Colombia, si se puede, por el mundo muestra tu pasión. Yo te de por tierra agua volando. La paz que nuestro ancestro nos fijó por meta. Somos tu guardia y honor, patria querida. Somos tu guardia y honor, patria querida. Los comandos aéreos te ofrendamos gloria. Que a tus manos nuestra suerte y vida. Que a tus manos nuestra suerte y vida. Bello es morir por escribir tu historia. Bello es morir por escribir tu historia. Comando. Cierre. 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Si me ve caer, caer en la pista. Si me ve caer, caer en la pista. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Yo vuelvo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. Del agua gira al Amazonas, voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones. El amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Tu pasión. Un día viernes 20 de julio, día de mercado, un criollo decidió pedir prestado un florero.
un acto en apariencia simple, pero que desató una serie de enfrentamientos entre criollos y españoles, y que posteriormente dio paso a una reacción en cadena que se multiplicó y que desembocó en un grito de independencia y de libertad. 202 años de historia de la Constitución de la República de Colombia, que hoy reflejan el devenir de una nación próspera, pujante, en desarrollo y que vive en paz y armonía a la luz de su Constitución y con el respeto máximo hacia sus autoridades y organizaciones en derecho. Celebración del 20 de julio como Día de la Independencia en nuestra nación, acto conmemorativo.
Ahora juntos los invito entonces para que elevemos a Dios una oración por nuestra patria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, acoge, te lo pedimos con fervor, a nuestra patria Colombia bajo tu protección. Inspira a todos los hijos de esta tierra un espíritu de sumisión y obediencia a la autoridad civil, un espíritu fraterno respecto a los demás ciudadanos como hijos de una misma nación. Por tu bondad, dígnate hacer de nosotros hombres dispuestos a practicar la justicia, a amar la misericordia y a vivir la caridad, la humildad, la paz, virtudes que caracterizan al autor divino de nuestra santa religión. Si no imitamos con humildad sus ejemplos, jamás podremos esperar en convertirnos en una nación feliz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Señor, haz que yo busque consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado, porque dando es como se recibe, olvidándose de sí es como se encuentra, perdonando es como se recibe el perdón y muriendo es como se resucita a la vida. Juntos dirijámonos ahora a nuestro Padre común con la oración que nos enseñó el mismo Señor. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos bendiga el Señor Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerle por esta mañana de acompañamiento, de celebración de independencia, donde una vez más conmemoramos la libertad que obtuvimos desde 1810. La libertad que hemos venido gozando, gracias, como lo dijo antes el presentador, a que unas personas netamente colombianas, criollos, iniciaran una especie de incomodidad, y esto se dio para que iniciara la libertad en Colombia y nos libráramos del yugo español. Hoy quiero referirme a ese gran trabajo y esa gran libertad a la que gozamos, teniendo en cuenta que gracias a la fuerza pública militar podemos gozar de esa libertad, que tenemos que seguir luchando en estos momentos por todos los inconvenientes que se nos presentan a diario, especialmente el tipo de violencia que se vive en los hogares, y es allí donde tenemos que comenzar a trabajar muy duro con un compromiso social como el que tenemos, porque si hay armonía en el hogar vamos a tener mejores hijos y mejores ciudadanos. Por ello seguimos llamando la atención para que la familia sea el eje fundamental de una sociedad. Si no tenemos familia, no tenemos sociedad, no tenemos tranquilidad. Y ahí vamos a tener la libertad y vamos a ser independientes, pero va a ser un trabajo en equipo, en un hogar. Por ese trabajo que han venido haciendo la fuerza pública y de policía, queremos hacer una exaltación a ellos por ese gran compromiso con Puerto Salgar. Quiero decirles que yo también, en la ciudad de Bogotá, recibí una conmemoración
por el liderazgo y la democracia. Ante la Cámara de Representantes fui citado y 7 alcaldes, junto con el gobernador, logramos recibir esta exaltación y para mí es de orgullo y este orgullo es para todos los salgareños. Porque así como hicieron conmigo en el municipio, en el departamento, hoy vamos a hacerlo también con unos grandes militares y de policía, equipo de trabajo que vienen acompañando en un compromiso social. Agradecerle a mi equipo de trabajo, a todas las personas que se están uniendo a la administración municipal para que sigamos trabajando por la libertad y poder hacer de Puerto Salgar, ¿verdad?, el mejor de todos los municipios de Cundinamarca. Hoy, 20 de julio, estamos recordando una fecha especial, un cumpleaños más de nuestra querida Colombia. Estamos cumpliendo 202 años de independencia. Traer a remembranzas esos hechos que ocurrieron hace 202 años es bueno, porque así traemos y recordamos la historia de pronto de muchas personas que no conocemos o no sabemos exactamente las cosas. Hace 202 años un grupo de personas que se unieron, así como nosotros estamos unidos hoy en una sola causa, atravesando llanuras y montañas, haciendo pequeñas batallas y llegar finalmente a un grito de independencia. Ese grito de independencia refleja hoy el sentimiento de un pueblo libre, con justicia y democracia, y lo más importante, de un Estado soberano. Ese grupo de personas, la cabeza de nuestro libertador Simón Bolívar, cruzando montañas y con la ayuda, no solamente de su fuerza, sino también la ayuda de muchas personas que en su camino le suministraban la alimentación y el vestido para que fueran a combatir, es la primera muestra que tenemos de que si trabajamos todos unidos e integrados, vamos a conseguir lo que todos nosotros añoramos. Alcaldía de Puerto Salgar, Departamento de Cundinamarca, resolución número 309, julio 17 de 2012, por la cual se reconoce y se entrega la medalla al compromiso por Puerto Salgar. El alcalde del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, en uso de sus atribuciones constitucionales legales y considerando que mediante el decreto 088 del 12 de julio de 2012 se creó la medalla al compromiso por Puerto Salgar como una exaltación a aquellos ciudadanos e instituciones que se hayan distinguido por sus servicios a la comunidad salgareña. Puesto resuelve. Artículo primero, hágase entrega de la medalla al compromiso por Puerto Salgar a los siguientes miembros de las fuerzas militares y de policía con presencia en nuestro municipio, a saber, al señor brigadier general Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante de la base aérea Palanquero, Fuerza Aérea Colombiana; al señor coronel Luis Alfredo Benítez Franco, segundo comandante base aérea de Palanquero, Fuerza Aérea Colombiana; al señor teniente coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del batallón de infantería número 38 Miguel Antonio Caro, Ejército Nacional de Colombia; al señor mayor Carlos Emilio Gañán Sánchez, comandante del séptimo distrito de policía de Cundinamarca; al señor mayor Carlos Andrés Perdomo Rodríguez, comandante escuadrón contrainteligencia base aérea Palanquero, Fuerza Aérea Colombiana; al señor teniente Gustavo Adolfo Delgado González, jefe del Departamento de Acción Integral de la Base Aérea Palanquero, Fuerza Aérea Colombiana; al señor teniente Cristian Gómez Pérez, batallón de infantería número 38 Miguel Antonio Caro, Ejército Nacional de Colombia; al señor intendente Rubén Hernán Feria Nieto, comandante estación de policía de Puerto Salgar, Cundinamarca; al señor subintendente Walter Alexander Castro Lizarazo, jefe de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Puerto Salgar, Cundinamarca.
efectúan las imposiciones, el señor alcalde municipal de Puerto Salgar, Fernando Muñoz Pedraza. La presencia de la mujer en la libertad de Colombia. Pues compadrito, se la voy a contar. Dale, comadre, todo oído. Nosotras las mujeres fuimos valiosísimas, valiosísimas. Uy, comadre, ¿cómo así? No. Fuimos soldaderas, espías, correos, amantes, cocineras y enfermeras. Uy, comadre, acláreme eso porque la verdad no lo sabía. Luchamos hombro a hombro, ¿y sabe cómo? Disfrazadas de macho. Fuimos fusiladas como el caso de la niña Santos y la Pola. Otras desterradas y excomulgadas. Uy, comadre, no puede ser. Pues así me investiga como se lo estoy contando, compadre. Yo soy Policarpa Salabarrieta, más conocida como la Pola. La más importante de las espías, arrogante y decidida. Fui costurera a los patriotas y las damas españolas. Sacadora de información del ejército realista. Por medio de coqueteos, me convertí en eslabón de comunicación con mis compatriotas queridos. Al partido lo fui llevada. Pueblo indolente, cuán diversa sería vuestra suerte si supieras el precio de la libertad. Ve que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo, pueblo miserable. Yo os compadezco, algún día tenéis más dignidad. ¡Pelotón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Ah! Pero yo no me quedo atrás. Me llamo Antonia Santos, una mujer resuelta y valerosa. Organizó la guerrilla de Coromoro, que a las tropas realistas hizo temblar y por eso al patíbulo fui llevada. Barbaridad. Ah, compadre, pero además de esto también fuimos amantes, como el caso de la tal Manolita Sáenz, que se enamoró en nada menos que nuestro gran libertador, el tal Simón Bolívar, que donde quiera que pasaba dejaba un gran amor. ¿Cómo así, comadre? El que se dice que murió de tuberculosis. Eso dicen por ahí, pero la mala lengua la achacan de enfermedad y muerte a tantos amores que lo fueron debilitando. Vayas a ver uno, comadre. Adivinen. Atención, atención, edicto del rey, la cual sube el impuesto del tabaco y el aguardiente en sus colonias. Yo soy Manuel Avestrán, que confieres el edicto del impuesto del tabaco y el aguardiente rojo.
alcurnias. Pero eran las unas berracas de Tecamandraca, las llamaban las alejuanas. Écheme pues la historia, comadre. Ahí va, compadre. Hola, comadre, ¿qué más? ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, su merced, a Diosito Santo cumpliéndole. Pero, comadre, qué hermosa guambita. ¿Por qué no me había contado que había parido esta hermosura? ¿Cómo se llama? Mi guambita se llama Libertad. ¿Y eso por qué Libertad, comadre? Comadre, porque es el fruto de las batallas. Comadre, ¿qué más? Yo muy bien, comadre. Ay, esa escarcera tan hermosa, ¿qué, comadre? Pa' que vea, comadre, nuevecita, traída desde la mismísima España. Pero espere, comadre, yo me quito este joto que pesa más que 20 hombres encima. Hace tiempo que no nos veíamos, comadres. De eso sí que hace tiempo. Recuerdo cuando juntas recorríamos el país con la guerrilla del Coromoro. Clarito, clarito que yo me recuerdo de eso, comadre. ¿Y sabe también de qué? ¿De qué, comadre? De esa deliciosa chicha que hacíamos con cuchara de palo para emborrachar a todos esos soldados. Ah, sí, comadre, y rica que sí quedaba. Pero de nosotros poco se habla en la historia, solo se habla de mujeres bonitas y de damas de sociedad. Eso sí, es que en este país de machos ellos son los que mandan y nos han enterrado vivitas, comadre. Vivitas es vivitas. Eso sí, fuimos las inseparables de los ejércitos, el mejor sostén que ha podido contar el campesino soldado. Comadre, nosotras fuimos las voluntarias vivanderas, mejor dicho, las Juanas.